noches, sean bienvenidos a un programa más de Irreverentes aquí en Avia Yala, de lunes a viernes, para analizar, discutir y reflexionar la coyuntura nacional desde perspectivas opuestas, diferentes, pero para ofrecerles a ustedes y entre nosotros mayor profundidad en el entendimiento de lo que va pasando en Bolivia. En esta nueva etapa de Irreverentes, Diego Montayo, el tradicional, el clásico presentador de este programa, ya no nos estará acompañando en la conducción, pero estará tras bambalinas apoyándonos en lo que es la producción, pues, de este programa. Bueno, como se solía decir, quienes van a protagonizar, quienes van a llevar a cabo, pues, este debate y esta reflexión son los irreverentes y la irreverente. Mauricio Zárate, buenas noches, ¿cómo estás? Don Andrés, ¿cómo estás? Gustoso, gustoso de verlo después de tanto tiempo, gustoso de ver a los contertulios y contertulias después de tanto tiempo y pues a darle. Igualmente, semana, Mauricio. Una semanita. Bueno. Los he extrañado. Sí, uno extraña, ¿sabes? Pero bueno. Alem Kinder, ¿cómo estás? Me cambio de lugar, por favor. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto tenerte de algunos meses. Un placer de nuevo. Veamos cómo van los debates de aquí en adelante. Uh-huh. Otro ciclo sería este. Otro ciclo, otra dinámica ahora. Veamos. Javier, buenas noches. Kiara, buenas noches. Y Mauricio, y por supuesto, a los de Avia Yala, muy buenas noches. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Bien tenerte de vuelta. Gracias. Y buenas noches a todos. Y buenas noches, Mauricio, Alem. Javier, un poco triste por la muerte del compañero Pablo Taborga. Uh-huh. Es algo lamentable, pero bueno, creo que lo vamos a hablar hoy. Por supuesto que sí. ¿Qué tal, Javier García? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Creo que es la primera vez que nos vemos. Un placer. Buenas noches, público de Avia Yala, y feliz nuevamente de estar aquí. Agradecer, igual, como siempre, a la compañera Natalia, que siempre está aquí soporteando de manera regular, ¿no? El jueves somos Bueno, la noche de hoy lo vamos a hablar sobre las protestas, el paro indefinido en Santa Cruz por el tema de la fecha del censo. Estamos hablando de que hoy día se concreta la tercera jornada de paro en Santa Cruz, pero que hemos tenido un fin de semana bastante intenso, un inicio bastante tenso con respecto al paro. El viernes, pocas horas antes de que empiece el paro indefinido, se llevó a cabo un cabildo del pueblo, llamado así, en la cual se reunieron distintas organizaciones sociales para hacer una respuesta al cabildo que había definido el paro indefinido. Pocas horas después de que inicia el paro, ya se tuvo la primera muerte, el primer hecho luctuoso de un señor, pues, que estaba en contra, pues, de los puntos de paro, y que, bueno, todavía es una situación en investigación, pero que resultó asesinado a partir de golpes. Se han instalado algunas mesas de diálogo el día del sábado, pero ninguna de ellas ha dado frutos. Parece ser que una de las posturas, que es la de Fernando Camacho, del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, ha asumido, vamos a decir, una postura bastante determinante de que solamente se sentarán a dialogar si es que se abroga el decreto que define el censo hasta el 2024. Entonces, hay posibilidades realmente de dialogar en ese sentido. Al mismo tiempo, el gobierno dio su postura, dio una alternativa de que se defina que el censo, la fecha del censo, sea a partir, pues, de las mesas técnicas, pero esta propuesta hasta el momento no fue aceptada. El día de hoy también se generó otra mesa de diálogo, pero entre el gobierno y las organizaciones sociales que fueron parte del Cabildo del Pueblo, que también tuvieron sus determinaciones. A lo que vemos por el momento, no se ve una salida para este impasse, que, bueno, está tomando cada vez más, vamos a decir, una dinámica violenta y enfrentada. Pero bueno, de eso estaremos reflexionando. Vamos primero con el video. Nosotros entregamos una propuesta y rechazamos la que ellos nos han entregado. ¿Basado en qué? En que no dice el 2023. Dicen que yo no tengo paciente, mira, estoy con paciente. ¿Ya? Estoy con paciente, mira, papá acá, y no me dejan llegar al domicilio, no me dejan llegar, ¿ya? Por favor, el señor de allá que ha empezado a agredir, que venga y quiero que me grite en mi carro otra vez de nuevo, ¿ya? ¿Cuál es su nombre, disculpe, doctor? ¿Usted es médico, no? Pedro Fernández. Eso, Pedro Fernández se llama el señor, ahora le digo al comité cívico Pro Santa Cruz va a hacer eso. Él es el que me ha agredido, ya, que me ha agredido, me está diciendo que soy masista y todo. Hemos definido de que el día de mañana todos tenemos que abastecernos, porque vamos a continuar con este paro. No han cedido absolutamente nada, a pesar que se ha abierto las mesas de diálogo y han abandonado sin ningún argumento. Se le pregunta que argumenten con datos técnicos la propuesta que tienen ellos, no lo han hecho. Nosotros como gobierno municipal hemos terminado la primera etapa, que era la cartografía urbana.
La segunda, que es el trabajo técnico que estamos aportando dentro del diálogo, que no se había visto en estos escenarios, es el acortar los tiempos en función de cada una de las actividades que las hemos hecho conocer. Pedimos nosotros que este diálogo se amplíe y podemos decir de que se haga un encuentro nacional por el censo. Ese encuentro nacional por el censo donde estén representantes de los 9 departamentos. Indicando que al ser el censo de alcance nacional, no únicamente en el departamento de Santa Cruz, debe convocarse a este encuentro a los 9 gobernadores de nuestro país, a todos los alcaldes de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, a las autoridades de las autonomías indígenas originarias campesinas. Difícil la situación en Santa Cruz, pero bueno, empecemos con la discusión. Para plantear la primera pregunta que quisiera hacerles es que, bueno, pareciera que el censo se ha dicho que es una cuestión técnica y que se debería solucionar en mesas técnicas. Sin embargo, pareciera que la discusión está girando en torno a un simple número, o 2023 o 2024, y con una diferencia de pocos meses. ¿Es realmente una discusión técnica o qué está realmente en juego, Javier? Para mí lo que está en juego, y lo ha dicho muy bien, no el gobierno nacional, sino la propia voz mediática del Comité Cívico, que es el periódico El Deber, lo ha dicho muy abiertamente, está en juego el modelo del país, ¿ya? Hay un conflicto rastreado desde fácilmente el 2003 entre una facción de la derecha regional cruceña que se opone a abandonar el neoliberalismo y de hecho lo radicaliza con tintes de corte más fascista y que busca volver, es un proyecto nacional, ¿ya? Y por el otro lado está el proceso de cambio con la creación del Estado Plurinacional. Estos dos proyectos son necesariamente incompatibles. Y como ya muestran nuestros 3 días de paro y los fracasos de todas las mesas de diálogos desde el inicio del conflicto hasta ahora, no hay una predisposición del Comité Cívico de tratar de asentar una política conjunta con respecto al censo. No les interesa fijar una fecha, sino les interesa generar conflicto político, les interesa generar conflicto en las calles para poder, primero, capitalizarse ellos y idealmente a la larga catapultarse al poder nacional. Lo más grave es de que parece que hay varios indicios de que el Comité Cívico nunca ha abandonado las intenciones no democráticas para de toma de poder. Es decir, no está esperando Camacho que eso lo va a hacer ganar las elecciones nacionales, no. Uh-huh. Está pensando que le va a dar una base social para futuras intentonas golpistas. Y eso es lo extremadamente preocupante. Uh-huh. Mauri, ¿qué dices? Bueno, a ver, respecto a tu pregunta, yo lo dije desde el primer día que hablamos del censo. Para mí el censo siempre fue un tema político. Nunca fue un tema totalmente técnico. Obviamente la variable técnica es importante, está presente, pero desde mi punto de vista siempre fue un tema político, tanto de un lado como del otro. Clara prueba de eso es que quienes estaban en la reunión, Richter, Prada, ¿dónde estaba? No sé si había alguien del INE. ¿Dónde está el director del INE? Hace unas semanas en una entrevista Richter dijo es que el director del INE está enfermo. Con más razón creo que en este momento se debería nombrar un nuevo director o directora. Entonces, ¿quiénes estuvieron en la primera reunión donde no fue Camacho de manera sumamente irresponsable y fueron los demás gobernadores? ¿Fue algún representante técnico de las gobernaciones o fueron los políticos de las gobernaciones? Fueron los políticos. ¿Quién los convocó? El gobierno, no el INE. Entonces, es innegable que el tema del censo es un tema político, es innegable que todo el mundo quiere sacar tajada de un lado o de otro. Desde mi punto de vista, el simple hecho de que hasta marzo no hubiera estado en cuestión la fecha del censo y hasta marzo Richter y el director del INE no dejaban de... Y la ex ministra o viceministra, que si no me equivoco se llama Gabriela Montes, no dejaban de decir, censo 2022. No, inamovible. Va a ser el 2022. No, seguro. Confirmado. Tenemos 92% de avance. No hay ningún problema. No va a ser. Llega julio y se quiebra todo. A mí me parece un poco extraño. Pero vuelvo al punto. Desde mi punto de vista, y como conclusión de este primer punto, es un tema político. Y el tema es cómo se lo lleva. Sí, dime. Pero justamente, creo que hay una coincidencia en que es un tema político. Pero, por ejemplo, Javier habla de que es un tema político en una disputa por el modelo de país, ¿no?
¿qué sería lo que, si es un tema político, qué es lo que estaría más o menos en disputa para ti, Alem? ¡Wow! Me caíste. Mira, o sea, no es para esconder. O sea, la intención de esta fracción de Santa Cruz, en todo caso, es interpelar al gobierno, llevarle al límite político para que estos vean si tienen la capacidad o no. Si la intención es hacer un golpe, creo que están muy lejos. Vieron el manual del 2019, no les funcionó. Sería errado pensar que lo van a volver a aplicar. Entonces, una lectura un poquito confusa ese elemento. Me parece que va más en el sentido, vuelvo a decir, es de cohesionar al gobierno, presionarlo más, arrinconarlo más, y en función a eso, ver cuáles son sus posibilidades de contraataque del gobierno, el cual no tiene. Y paralelo a eso, lo preocupante son las variables que ya están surgiendo, ¿verdad? La demanda popular de diferentes sectores. Hoy en La Paz ha sido un caos. Tarija, va a empezar el caos el miércoles. Beni, Oruro. Entonces, estas demandas, que son elementos sectoriales, tienen un centro básico, que es la administración de la economía. Y esta administración de la economía, para bien o para mal, sea buena o sea mala, los sectores sociales movilizados ven que es negativo. Y esa negatividad lo han buscado, lo han consensuado de manera hormonal, diría yo, que hay un simple, hay un culpable. Y ese culpable, en este caso, es el gobierno. Ahorita el gobierno está centrando sus fuerzas en Santa Cruz y me parece un error. Debería empezar a fracturar las demandas y empezar a solucionar de lo más pequeño para llegar a lo más grande, pero no, está descuidando todos los departamentos por concentrarse física, política y discursivamente en Santa Cruz. Entonces, es un gran error. Para terminar, el chisme como elemento de debate popular o de información popular está pudiendo más ante ciertos tecnicismos que podrían ser verdades, tampoco lo sabemos. El tema de los, ¿qué se llaman? ¿Dónde se cargan gasolina? ¿Gasolineras? No, tiene otro nombre. Bueno, gasolineras. La Paz está copada. No hay punto en La Paz que no esté hasta en los barrios donde hay centros de servicio para el abastecimiento de gas, de gasolina o diésel, están completamente llenas. Hay la expectativa. Y el problema está que no está diciendo el discurso de la gente en ese escenario que son los malditos cambas, que es lo que más o menos el gobierno ha querido implantar. No, la gente está asumiendo que esto es parte de una etapa que tiene que concluir. ¿Dónde concluirá? Falta ver esta semana. Parece que hay miedo, ¿no? Parece que hay miedo en la población. Kiara. Bueno, a ver, ¿por qué se dice que el censo es un tema técnico? Porque no es un tema de que si se quiere hacer o no. Es un tema de que si se puede hacer técnicamente o no. Por eso, y digo yo siempre que es un tema técnico que se está politizando. Es decir, si tú le reclamas al gobierno, no sé, hagan que nos paguen a las mujeres lo mismo por el mismo trabajo que los hombres, es una decisión política finalmente. El gobierno puede decirte si lo hago o no lo hago, si hago una ley para que se haga o no. Sin embargo, el tema del censo es técnico porque lo han dicho los ocho gobernadores sin Camacho, que es el 9, han dicho, bueno, han hablado con sus municipios y han dicho, no podemos por X, Y, Z temas técnicos, no vamos a alcanzar al plazo. Parte de culpa del gobierno nacional, claro, los primeros culpables, ¿no? Porque han dicho una fecha que no era en la que se podía realizar. Pero en ese sentido es un tema técnico, es decir, si dijéramos lo hacemos mañana, se puede hacer mañana, pero se puede hacer mal hecho. Y en ese sentido hay que entender que es un tema técnico. Luego, lo que está pasando en Santa Cruz, paro, cabildos y demás, no son porque el Comité Cívico, Camacho y compañía quieran un censo. Es decir, no tienen como fin que se realice un censo. Eso es lo que se dice, eso es lo que se cuenta, ¿no? Pero es para desestabilizar al gobierno. ¿Por qué? Porque, o sea, digo, los bolivianos y bolivianas creemos que si mañana Luis Arce dice va a haber censo en 3 semanas, se van a quedar tranquilos. Es decir, Camacho y compañía van a dejar hacer al gobierno, no van a volver a quejarse por nada, van a empezar a hacer mágicamente la gestión que no han hecho. Camacho ha ejecutado creo que el 17% de su presupuesto en obras. Es decir, el censo sería una solución mágica para que de repente Camacho se vuelva otra persona y empiece a hacer gestión y el Comité Cívico deje de tener acciones fascistas. Yo creo que no. Entonces, no es por el censo, es para desestabilizar al gobierno. O sea, es como un golpe para desestabilizar políticamente al gobierno. En vez,
y digo, ¿no? En vez de generar militancia, en vez de hacer una propuesta de país, la derecha apuesta por esto. Habría que preguntarnos por qué. Yo creo que por dos cosas. No creo que quieran en primera instancia, porque no generan militancia, porque no están viendo de hacer una propuesta de país, no creo que quieran ganar elecciones el 2025. Uh-huh. Creo que va más por hacer un golpe de Estado. Estamos viendo un escenario muy parecido al que vimos en 2019, de polarización, de crecimiento de la violencia, de un discurso desde el deber, página 7, de que el gobierno versus Santa Cruz, el gobierno corrupto, o sea, volvemos a ese escenario de polarización. Y por otro lado, la segunda cosa es que saben que como no van a ganar elecciones, nunca van a tener el poder necesario como para llegar al poder, valga la redundancia, si es que el MAS no está dividido o totalmente débil, ¿no? Entonces, ese es el intento y por eso se agarra de los cabellos el tema del censo, que hay que recordar que, bueno, no sé, en nuestros países vecinos y en todo el mundo la gente se está peleando porque hay una inflación súper alta, los precios están súper altos. En Francia hay muchas manifestaciones por el precio de la gasolina, por el tema en toda Europa del tema de la energía. O sea, la gente se está peleando en el vecino país Argentina por la inflación, por el desempleo. Creo que tienen 60% de inflación, 40% de tasa de desempleo. Aquí tenemos, no sé, 1,000% de inflación. Entonces, lo que hay que entender es que nos estamos peleando o se está intentando generar una disputa entre civiles por un tema que no es, o sea, de diario vivir, de una importancia tan grave como no poder pagar tu luz, tu energía y todo. Sí, Mauricio, suspira y todo, pero me parece mucho más terrible no tener con qué pagar tu luz, no tener con qué pagar tu agua, no tener empleo, no tener educación. O sea, creo que en los países vecinos hay temas de coyuntura muy graves por los que los gobiernos están sufriendo mucho. Aquí no los tenemos, no tenemos esa crisis y se está intentando sacar este tema de los cabellos porque, bueno, ganan más escaños, sí, el censo sirve como una herramienta para medir las vulnerabilidades, para medir lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, pero como digo, no puedes hacer y no deberíamos hacer un censo mal hecho. Entonces, y hay que preguntarnos, ¿estas movilizaciones y este paro realmente sale de un sector popular? ¿Realmente es legítimo generar tanta violencia, asesinar a un compañero como Pablo Taborga por este tema? Es decir, comparamos temas como la nacionalización, temas de profundo norte del país, en el que había una legitimidad en las propuestas, legitimidad entendido de que hay una mayoría del pueblo que las apoya. Creo que no. Creo que el tema del censo no es para nada eso. Es un tema importante, es un tema del que hay que hablar, pero esta violencia desmedida es violencia fascista. ¿Por qué se asesina a una persona? Y lo contaba la esposa de Pablo Taborga, que lo asesinaron y él se quejaba y lo seguían golpeando hasta que se murió. ¿Qué es eso? Un mecanismo fascista. A quien no está, o sea, es generar miedo. Y eso lo vimos en 2019. Eso nada más por ahora, para no alargar. Ahí veo que ya hay varios apuntes para responder, pero antes justamente Kiara acentuaba el hecho de que también es verdad, parece que está tomando una connotación más política la cuestión del censo, pero también hay el elemento técnico, que no, tampoco lo podemos obviar, hay necesidades concretas, materiales, objetivas, para poder llevar a cabo un levantamiento de información de estas dimensiones. Y ahí va la pregunta. La propuesta que llevó el gobierno al diálogo del sábado al comité interinstitucional era de que se abría la fecha a cuando tenga que ser, pero bajo la condición de que eso se define en mesas técnicas en lo que viene del año y hasta el próximo año. ¿Esa no sería la salida, quizás? ¿No estaría siendo quizás el comité un poco, vamos a decir, terco para no abrirse a esa posibilidad? Sí, bueno, por si acaso el censo es importante, ¿no? Antes de que el hecho de que no hayan hospitales, el hecho de que no haya educación en ciertos lugares, en parte se determina por el censo. Yo estoy seguro que hay mucha gente que vive muy feliz en el país, que no tiene cierto tipo de problemas, muy bien por ellos, pero en serio hay lugares donde no hay médicos, hay lugares donde en verdad falta salud, no tenemos la mejor salud del mundo. Dicho eso, yo honestamente tengo un grave problema respecto a lo que está haciendo el gobierno. Mi primer problema, voy a responderte, te prometo que voy a responderte. Espero. Mi primer problema es dónde está Arce. Arce está dando bonos. No es tu rol, no es tu rol ahora mismo. Tu rol literalmente es sentarte a negociar.
es ser autoridad, porque has sido electo por la mayoría de los bolivianos, y sentarte a negociar con ellos y demostrar que eres capaz. Una de las primeras reuniones que hubo para el censo, el ministro dijo: no tengo tiempo y no tengo ganas de ir. ¿Dónde está la voluntad política? ¿Mal la voluntad política del sector cruceño, de la oligarquía camba, de la...? No. Quien fue el primero en demostrar que no tenía voluntad política fue el Ejecutivo, desde el presidente Arce, que ahora mismo debería estar sentado negociando, hasta este ministro. Yéndome al punto yendo ya directamente a la pregunta. Yo creo que la solución, y justamente lo decía Santi Esteban, justamente en la reunión que tuvieron con Richter y los demás, no está bien hecho el decreto. No puedes decir hasta. Un decreto no debería decir hasta, no debería dar límites. Debería de poner fechas. Debería de considerar las atribuciones del INE. Y creo que en realidad parte del problema es que no sabemos dónde está el INE. Es decir, yo le puedo creer a la ministra Prada, le puedo creer a Jorge Richter, pero el problema es que ellos no son los directores del INE. Y el INE es el que se va a encargar de esto. Y el INE ya ha demostrado que es ineficiente. El INE o nos ha mentido o son unos incapaces. Porque nos dijeron, insisto, durante más de 3, 4 meses se va a hacer el 2022. Se va a hacer, ya están las mesas, no se preocupen, hemos trabajado 92%. Ahora le tenemos que creer al INE, que nos dijo eso. Yo entiendo la reticencia de parte del Comité Cívico, del Comité Interinstitucional, de decir, no les creo, porque ya nos han mentido. Y ese es un problema muy grande. Yo creo, honestamente, que la solución debería de ser plantear condiciones. Es decir, la primera condición que la planteó, si no me equivoco, el gobierno a partir de Jorge Richter era: vamos a adelantar el pago de regalías. Es decir, vamos a adelantar el pago que le tendría que llegar a cada departamento. Cosa que me pareció interesante, no entiendo por qué no se lo aceptó. Pero evidentemente, el segundo punto debería de ser el tema de escaños. Nos comprometemos que las elecciones 2025 van a ser con los escaños de ahora y no de hace 13 años. Yo creo que con esas dos condiciones, la población, porque no es que solamente la oligarquía camba quiere censo, toda la población quiere censo, hasta mis profesores investigadores quieren censo porque no pueden trabajar sin censo. Entonces, yo creo que con esas dos condiciones, regalías más o menos, pero sobre todo repartición de escaños, ya blindaría un poco o posibilitaría un verdadero censo en un buen aspecto y demostraría que si siguen molestando los del Comité Cívico, ya es capricho. Claro, a ver, pero yo reitero la pregunta aquí para Javier. Justamente yo no creo que el problema sea el hasta o la fecha final, porque es el 2024, que es la postura del gobierno. Yo creo que el debate está un poco en el cuándo, digamos, que sea antes, 2023 o 2024, y justamente creo que la propuesta, como dijiste, de Jorge Richter, fue incluso permitir la ampliación de escaños, pero el condicionante de Camacho fue de que primero me pones 2023 y después diálogo, ¿no? Está un tema muy central, Andrés. A ver, voy a ir a la pregunta, pero quisiera tocar un par de cosas que han tocado los compañeros y la compañera. Primero que nada, sobre el demasiado énfasis que el gobierno pone en Santa Cruz, que dice Alem. Yo creo que es obvio para todos que no es una protesta similar a la de los cooperativistas o a la de los mineros asalariados de hace unas semanas. Todas las protestas sectoriales se trabajan de manera sectorial y se han logrado resolver de manera sectorial. Voy a poner un ejemplo. El problema de la gestora, hubo movilizaciones, hubo una mesa de diálogo, se llegó a un acuerdo, no hay movilización de los asalariados. Hubo un problema con la nueva ley de minería, hubo una mesa de negociación, se llegó a un acuerdo, ya no hubo lío en la ley de minería. Y así con un montón de problemas sectoriales. O sea, esto es Bolivia. O sea, hubo un tiempo en el 2011 en el que teníamos aproximadamente 100 movilizaciones cada mes. ¿Ya? Entonces, se puede atender estas cuestiones. Eso no es lo central del Estado central. O sea, el Estado tiene que atender esto, pero no es lo primordial. Lo primordial ahorita es lo de Santa Cruz, porque lo de Santa Cruz es abiertamente desestabilizador. Cuando dicen paro indefinido, lo ha dicho ya la CAINCO, están amenazando que no van a permitir los comités cívicos el cultivo, la siembra de este año. No van a permitir la siembra de este inicio de ciclo agrícola. Si eso no se permite, 1 millón de hectáreas quedan vacías. Esas son pérdidas multimillonarias para el país. Entonces, ahí hay un tema. Ya. Ahora,
comparto con Kiara que la finalidad de la movilización es desestabilizar, y ahí lo engancho con lo que dice Mauricio y con lo que tuvo en la pregunta de Andrés. A ver, si Camacho realmente lo que le interesara fuera una cuestión presupuestaria, estaría movilizando a la gente para el pacto fiscal. Podemos no estar de acuerdo con el pacto fiscal. Yo no estoy de acuerdo con el pacto fiscal y lo digo aquí abiertamente, ¿ya? Uh-huh. Pero es un punto válido de debate público y que se debe resolver eventualmente públicamente. Es decir, a través de mesas de negociación, a partir de un referéndum, hay distintos métodos que se puede resolver el tema del pacto fiscal. Pero eso es lo que resolvería el tema presupuestario. Uh-huh. ¿Cuánto aumentaría el presupuesto de Santa Cruz si se hace el censo? ¿Cuánto se estima que va a aumentar? 20%. Como diría el propio Camacho, eso no alcanza ni para hacer un hospital. Uh-huh. Entonces, realmente la variación que representa el censo en términos financieros, y ahí es donde Mauricio se equivoca, es mínima. ¿Qué generaría un cambio financiero? El pacto fiscal. Pero para hablar del pacto fiscal uno tendría que decir, bueno, ya yo soy federalista, al demonio del Estado central, al demonio del sistema autonómico, quiero que las gobernaciones administren la educación y la salud, que me pasen los 200.000 ítems que están en esos sectores, a cada gobernación, ¿ya? Si hacen eso, bueno, al menos sería honesto, al menos sería, dirías, bueno, ya, Camacho será un radical, será un reaccionario, tendrá ideas sacadas directamente de Estados Unidos, pero al menos es honesto. Aquí no, aquí está agarrando un tema que no va a resolver el problema central para conflictuarlo. Como decía la Kiara, un muerto por un censo, ¿no? Sí, un muerto por un censo. Y ahí, y para cerrar ahí, no hay una disposición de diálogo del Comité Cívico, y creo que eso ha quedado muy claro. Natalia se hacía burla el viernes de que a este paso los del Comité Cívico van a negar a negociar porque el color de las mesas no les agrada. Bueno, hoy día se han negado a negociar porque no les agrada el moderador. O sea, estamos en ese punto. O sea, ya es ridículo la negación. Entonces, el gobierno tiene ahí dos salidas. O retrocede y dice ya, el Comité Cívico pone la fecha que se les da la gana. O acepta que va a haber un grado de confrontación abierta con el Comité Cívico de Santa Cruz y con todo lo que eso implica. Pues si va a haber un grado de confrontación abierta, tiene que haber un consenso en el aparato público de que esto va a pasar. No puede ser, a ver, por ejemplo, la Federación de Campesinos de Santa Cruz ha dicho que va a haber un bloqueo contra el censo. Digo, contra el paro. Contra el paro, gracias. Contra el paro. La COT hoy día se ha sumado a esa demanda de que a partir del jueves van a oponerse al censo con un bloqueo de caminos y movilizaciones en contra. Si eso llega a pasar, estamos hablando de un enfrentamiento abiertamente entre las estructuras sindicales y el Comité Cívico y las cámaras empresariales por el otro. Si eso pasa, entonces el gobierno puede estar diciendo, ay no, es que yo soy neutral, es que la institucionalidad, la meritocracia, esas son idioteces. Uh-huh. O retrocede ahora, o apoya abiertamente las movilizaciones. Y si va a apoyar abiertamente las movilizaciones, eso implica una decisión política, claro. Pero ya ha muerto una persona. Entonces, ahí en ese sentido, el presidente Arce, los ministros tienen que tomar una decisión difícil, pero que tienen que tomarse ahora, porque mientras más tarde, peor va a ser. Antes de darle la palabra a la LEM por alusión y de ella, Kiara, tenemos 5 mensajes, no sé si podemos verla en pantalla para leerlo. Carlos Chura Alba. Santa Cruz produce alimentos para todo el país. El paro ya está generando escasez y subida de precios de alimentos. Los líderes cívicos están atentando contra el logro del control de precios de alimento logrado con mucho esfuerzo en Bolivia y es ejemplo en el mundo. Todo el pueblo boliviano sufrirá en su estómago la subida de precios de alimentos, el efecto del paro. Y hablando de la cuestión económica, que también es bastante importante. Siguiente mensaje. El censo, por supuesto, es el pretexto y no van a llegar a ningún acuerdo. Solo quieren ganar tiempo y pagar a más sectores, comprometer a la iglesia, la policía, el ejército, camioneros y dar el golpe. Por favor, no crean en mentiras. Y parece que dentro del gobierno le hacen el juego. Luisa Silva de Santa Cruz, saludos. Saludos para Luisa Silva. El panelista de Chaleco Oscuro generaliza que en Beni y Tareja se dan paro. Totalmente falso. En Trinidad hubieron 5 personas que se sentaron en una esquina y otros 5 cerca del aeropuerto. La desinformación es parte de la desestabilización. El joven de camisa negra y lentes da una interpretación errónea del censo. La CEPAL dice, cita, sus resultados suministrarán los antecedentes básicos acerca de las viviendas, los hogares y las personas. Además, es el único instrumento capaz de proporcionar datos para para niveles geográficos. Buenas noches, irreverentes. El paro de Santa Cruz está cayendo por irresponsabilidad de los dirigentes cívicos. Sin propuesta, ellos dijeron que estaban sus técnicos y no se presentaron. Y los técnicos
que, perdón, y los técnicos de gobierno estuvieron que eso, Zárate, en vano defiende a una cosa indefendible. ¿Tenemos alguno más? La ciudad de La Paz tiene problemas de límites con Palca, Mecapaca y Achocalla. Por favor, señores irreverentes, investiguen si la ciudad de La Paz está lista para un censo. ¿Qué datos válidos? El panelista de Chaleco Oscuro generaliza que eso ya lo hemos leído, eso ya lo leímos. Bueno, muchas gracias por los... Aquí creo que tenemos uno más. Aquí lo que pasa es que los cívicos son tan intransigentes que no quieren dialogar. Se creen dueños de Santa Cruz y hablan a nombre de todos los bolivianos. Son racistas, caprichosos y muy infantiles. Por supuesto que quieren volver a asaltar las arcas del país. Estimados irreverentes, muy contento por el retorno de Andrés Huanca a esa mesa. Mi pregunta es que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz mostró que tiene intereses dispares, como se vio en el diálogo. Creo que cada sector cruceño representa intereses que no son del pueblo. Abraham Monasterio Santa Cruz. Muchas gracias, Abraham. Muy muchas gracias por sus mensajes a todos, los apreciamos mucho. Ojalá pues sigan manteniéndonos al tanto de sus opiniones y de sus consultas. Ahora sí, por alusión, Malen. Sí, no se trata de la cantidad en este último, desde el 19 hasta ahora, no se trata de cantidades para responder algunas de las preguntas. Uh-huh. Inclusive en Santa Cruz había un señor, la calle vacía, el señor estaba ahí con una bandera, una pitita, y pare de contar, pero no había movilidades. Y ese estrés social, por así llamarlo, generó que hoy en La Paz las gasolineras estén completamente llenas para poder abastecerse de gasolina. Entonces, logro de las pititas de una persona o cinco, en este caso de Beni, por supuesto, hay un gran logro. El siguiente efectivo, el siguiente como respuesta, los precios de la canasta familiar ya estaban subiendo antes del paro, antes del bloqueo, antes de las amenazas, y en ningún momento el gobierno ha sacado a su comitiva, a la cabeza del señor Jorge Silva, para hacer control de estos. Por el contrario, el ministro de Economía dijo que este es el principio de las posibles subidas en el precio de la canasta familiar. Entonces, no es que yo esté inventándome esto, sino son los resultados de cómo los ministerios se están mostrando en este conflicto y también la población social. Volviendo a algunos temas que quería tocar. ¿Dónde empieza y dónde termina? Empieza con la inconformidad de muchos sectores y no solo de los que estén en contra del gobierno. Los cooperativistas hoy rompieron el diálogo con el gobierno. Los dos sindicatos de Colquiri y de Huanuni se han quedado todavía en mesa de diálogo, no han negociado todavía para ver si se deroga el decreto que están pidiendo que se lo derogue. Entonces, estas puertas siguen abiertas. Y el gobierno no los está solucionando. Entonces, estas inconformidades fueron y van a ser la puerta a esta y a otros conflictos más. ¿Dónde termina, en este caso, hablando del censo a la cabeza de Santa Cruz, es ver al gobierno debilitado? No estoy hablando de un golpe, de bajarlo a la Arce, nada. Estoy hablando de que lo vean debilitado. La primera derrota fue cuando el señor Arce dijo vacunas obligatorias y fueron sus mismos sectores, los movimientos sociales, que dijeron no. Si no anulas esto, venimos contra vos. Y no pasaron dos días y lo bajaron y anularon el decreto. Segundo, la 1386 contra las ganancias ilícitas. Se dijo igual, son pequeños grupitos y no va a pasar nada. Y se incrementó y obviamente derogaron el decreto. Y pasa lo mismo con esto. La negociación pasa en eliminar el decreto. Y obviamente con la ausencia de los estrategas que tiene el movimiento al socialismo, va a llegar ahí. El movimiento al socialismo lo único que tiene es gente que dice estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien y levantan banderitas, pero no hay propuestas estratégicas y eso es realmente lamentable para un partido de tremenda magnitud. Algo ha pasado. ¿Quién llamó al enfrentamiento? O sea, se sabía que iba a haber gente bloqueando. ¿Quién llamó y dijo vamos a ir a desbloquear? ¿Quién trasladó funcionarios públicos de una región a otra región? ¿Quién llamó a los movimientos sociales, al Pacto de Unidad, a la Central Obrera, que es ineficiente hoy por hoy, a ir a Santa Cruz y generar un desbloqueo? ¿Quién es el causante de la muerte del señor en este caso en Santa Cruz? Por causas ideológicas y discursivas, obviamente es el gobierno. Obviamente es el gobierno, señores. Ahí no hay dónde perderse. Ahora, para terminar y no ir más lejos sobre el tema, la compañera Kiara siempre dice
cuando queremos el progreso, el desarrollo y nos comparamos con Europa, estamos bien. Y ella dice, no, ¿por qué tenemos que compararnos, que son alienantes y no deberíamos ir bajo esa directriz? Pero cuando se trata de camuflar la pobreza boliviana, ah, no, es que Francia está peor, es que Chile está peor, Argentina, es que los países también están peor. Claro, conviene compararse para mostrar la pobreza y justificar una ineficiencia administrativa de la pobreza, pero no para ir a desarrollos más tecnológicos, industriales y económicamente estables. Me parece contradictorio y esa es la militancia que tiene el movimiento al socialismo y gracias a esa militancia los conflictos a nivel nacional tienen los resultados que estamos viendo. Kiara. Bueno, Alem, justamente comparo porque no quiero ser ni Francia, ni España, ni Alemania. Pero cuando se porque tú dices que son económicamente estables y se están muriendo de hambre. O sea que... Posguerra. Mira, no. Posguerra. O sea, digo, no es por la guerra. Es porque Europa tiene un modelo económico lacayo del imperialismo, que es justo lo que yo no quiero para el país y el movimiento al socialismo no quiere. Señores, para el país. No somos lacayos del imperialismo, perdón, pero la deuda externa Alem, es sí, tres querido, veces más te grande voy a dar que express de economía el día que hablemos de pero economía. Es una vergüenza que hagan esas afirmaciones. Ya. Que la gente se esté muriendo en Francia porque quieren ser lacayos de Estados Unidos y no puedan tener energía, eso es una vergüenza. Hablando de otra vergüenza, Mauricio, has dicho una mentira y siendo abogado has dicho que un decreto no puede decir hasta. Perdón, pero si no pudiera decir hasta, no se deberían haber quejado ya, no debería ser ilegal. Y hay muchos decretos, y te invito a que revises, y hasta está en la Constitución que puede haber hasta. O sea que digo, revisamos, sé que te habrán enseñado en tu carrera de derecho, pero sí pueden decir hasta los decretos, noticias. Luego, dices, Mauricio, el censo va a solucionar los problemas con la salud y con la educación. De repente a Camacho le van a salir alitas de hada y va a hacer toda la gestión, va a volar por Santa Cruz y va a hacer toda la gestión que no ha hecho hasta ahora por el censo, seguramente. Seguro que sí, seguro que toda la gestión va a cambiar como cambió seguramente en el anterior censo, porque el censo es mágico, o es lo que nos quieren hacer creer. Como bien ha explicado Javier, el censo no va a cambiar grandemente el tema presupuestario. Javier hablaba de que el gobierno, y estoy de acuerdo, tiene que tomar decisiones políticas claras. Yo le quitaría el claras, tiene que tomar decisiones políticas, que no está tomando. Parte de la violencia desmedida que está pasando en Santa Cruz es culpa del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dejado que crezca un discurso que sabíamos todos, creo, menos, no sé, será Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aquel compañero Mauricio que quiere secundar el tema del censo. Sabíamos todos que no era por el censo, sabíamos todos que era un tema de desestabilización política y lo que creo que tiene que entender el gobierno nacional es que por más que les plantees 40 escenarios de diálogo, que hay que hacerlo, es un deber, no lo van a aceptar. Al fascismo no se le intenta discutir, no se le intenta pactar, porque el fascismo no quiere pactar. Entonces lo que hay que entender es que va a generar esa violencia de una u otra manera y lo que hay que contrarrestar es esa violencia. Es decir, no hemos visto que se estaba gestando en Santa Cruz un cabildo, que se hablaba de un paro. ¿Por qué no nos hemos, o sea, digo, no, el gobierno nacional decía, no, tranquilos, diálogo, diálogo, diálogo. Es lo mismo que pasó en 2019. Creo que hay que aprender que con el fascismo no se va a poder dialogar. Hay que ver mecanismos para que esa violencia no ocurra. Y hay mecanismos legales para que esa violencia no ocurra, y hay mecanismos de militancia y de organización de calle que el MAS tiene de sobra para que esa violencia no ocurra. Uh-huh. Luego, hay que ver todo el panorama nacional. Alem decía, sale una queja por aquí, sale otra queja por allá y el gobierno no hace nada. Es un poco el discurso que quiere instalar la derecha, de que no, que hay muchos descontentos y demás. Me preguntaría por qué hoy uno de los dirigentes de los mineros auríferos dijo, si el gobierno no nos hace caso, vamos a sumarnos al paro de Camacho. Eso no es casualidad. Es decir, ¿qué miércoles tiene que ver las peticiones de los auríferos con el tema del censo? Para que se amenace con que van a unirse a Camacho. Eso es porque hay una unión ya precedente de los mineros auríferos con Camacho, con el fascismo y con todo eso. Es decir, no es que, qué casualidad, el país se está cayendo a pedazos y hay unas quejas por aquí y otras quejas por allá y el gobierno no puede. No, las quejas por aquí y las quejas por allá tienen un denominador común que será la platita del papá de Camacho o por ahí. Entonces eso hay que entenderlo. Y lo que decía una de las personas que hablaba en WhatsApp sobre la economía es muy importante también. Es decir, estamos en un contexto de país muy
importante porque, como yo decía al inicio, todos nuestros vecinos están cayéndose por inflación, todo el mundo está en una crisis complicada económica, inflación, desempleo, subida de precios, mil cosas. O como en el país vecino neoliberal de Chile, temas de educación y todo. Nosotros estamos relativamente bien, bastante bien. Es decir, no tenemos problemas ahorita de diario vivir que nos estén matando o aquejando como para salir y tener que ver muertos o cosas como están pasando en otros países. Ese es el problema y a lo que iba. Es decir, este paro genera muertos por una protesta, por un pedido que no es así de grave y que no es legítimo, porque es un tema técnico, como lo dije en el inicio, que no es que no se lo hace porque no le da la gana al gobierno, sino porque no se puede. Y hay que ver cómo nos va a afectar eso, porque finalmente toda esta crisis política que se está intentando generar, si se da, puede afectar económicamente, puede afectar al modelo de país, puede afectar al modelo democrático, y eso es lo que tendríamos que balancear. Permítanos que ir a un corto y enseguida regresamos. Bueno, sin duda alguna va a haber un montón que hablar del censo y estaremos hablando esta semana. Lo que se ve va a seguir por lo menos un tiempo más, entonces seguiremos hablando de muchos temas, pero en este último bloque del programa quisiera aprovechar para que hablemos de otros elementos relacionados, porque si bien hay la discusión en términos del decreto, de las leyes, de las mesas de diálogo, hay otros fenómenos sociales que se tejen con este problema que estaría también bueno profundizarlos. Uno de esos temas es la cuestión de los cabildos. No estamos hablando de que ahorita la excusa, por ejemplo, de Camacho y compañía es que nosotros no podemos dar vuelta atrás, no podemos doblar nuestra posición porque hay un cabildo que determinó que se tiene que abrogar el decreto. Como diciendo, esta es la definición. Pero ahí tenemos dos problemas, por lo menos. Primero problema, también hubo otro cabildo que negó ese cabildo. ¿Cuál es el cabildo que realmente tiene la legitimidad que supuestamente la Constitución otorga? Y por otro lado tenemos otro problema. Un cabildo localizado en Santa Cruz es capaz de definir algo que involucra a todo el país sin su participación. Estamos hablando sobre ese tema. César, ¿qué opina? A ver, sobre el tema de los cabildos. Primero que nada, yo creo que, digamos, es un caso muy particular de una institución colonial, así abiertamente colonial, que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. O sea, los cabildos es una práctica española medieval que se aplicaba en las ciudades españolas y que luego se trasladó a Latinoamérica en las colonias para las ciudades que tenían población criolla y bueno, españoles, chapetones, ¿no ve? Entonces, es una institución colonial traída desde entonces. Entonces, suele estar muy asociada en la historia boliviana los cabildos con posiciones generalmente de las clases medias. Ya es una forma de expresión tradicional de las clases medias. Por tomar así un ejemplo muy obvio, todas las juntas directivas empezaron por cabildos. La Paz, Sucre, digamos, que son expresiones de las clases medias urbanas. Ya. Ahora, esta institución tradicionalmente colonial eventualmente ha sido más esparcida y adoptada por distintos sectores populares. O sea, ha habido el cabildo de los 2 millones en el Alto, ha habido el cabildo, digamos, el contracabildo en Santa Cruz el viernes, ¿no ve? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo complicado de esto es de que hay un problema con instituciones, sí, porque uno no puede operar conflictos de políticas públicas mediante democracia aclamativa, ¿ya? No puede ser que alguien se pare en una tarima y diga, ¿están de acuerdo con esto? Sí, ¿estamos de acuerdo con esto? No, así no ve. Digo, si esa fue una definición de democracia, entonces las iglesias serían una institución democrática. Y bueno, nadie sugiere, por favor, que los pastores sean autoridades estatales, ¿ya? Entonces, yo creo que hay un conflicto con el tema del cabildo. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Porque digo, supongamos que no hay paro, digamos que el paro termina mañana, todo el mundo sea buena, se hace justicia por la persona que ha fallecido y digamos como que se destensa la situación, ¿ya? La solución a una situación así de conflicto entre dos instituciones de democracia aclamatoria es una forma de democracia, yo creo que superior. Uh-huh. Ahora, ¿eso qué se podría hacer? Se podría hacer algún tipo de consulta, quizás no vinculante, digamos, que no sé, una especie de referéndum no vinculante sobre el tema. Se podría hacer una serie de consultas públicas, un conjunto de deliberaciones. Hay distintas salidas, pero al final el tema es de que el Comité Cívico se ha puesto a realizar cualquier tipo de esas acciones. O sea, es decir, cada vez que se ha buscado hacerse mesas de diálogo de escala nacional, o sea, no con el gobierno central, sino con otras gobernaciones, con otras universidades, con otros alcaldes,
al Comité Cívico siempre se ha opuesto. Entonces, ahí está el meollo del problema, que es no... Se apoyan en la única institución democrática que tienen, que es este cabildo que han convocado, porque en cualquier otra forma de democracia, sea directa, indirecta, representativa, mesas de negociación, lo que sea, perderían. Uh-huh. Y ese es el problema del fondo. Voy a pedirles que sus próximas intervenciones nos sirvamos a 2 minutitos para que no se nos pase el tiempo. Pero bueno, dale, a ver, Mauricio. Bueno, es grave cuando el desconocimiento de ciertas personas solamente se asemeja a su ignorancia. No creo que ningún artículo de la Constitución establezca los decretos supremos pueden determinar un asta. Lo que yo establecí, los decretos supremos no hablan, no dicen, establecen, indican. Clara prueba de lo que dije inicialmente. Un tema de ingeniería legislativa establece justamente que no se debería de determinar temas vagos como el asta. Está bien, no tienes por qué saber, entonces no te exijo que sepas. No tienes ningún problema. Es falso, pueden decir asta, es legal que digan asta. Es legal, no debería. Tú acabas de decir antes que no podían decir asta. Has mentido. Ok, no deberían decir. Me retracto. No Muy deberían bien, decir. Mauricio, así ojalá seas. Cada vez que tú no mientas también soberbio, ojalá, te equivocas. Ojalá que cada vez que tú mientas también seguro, te retractes. Seguro. Cosa que no haces porque eres parte de la oligarquía azul que puede mentir sin ningún Con tipo mis de 20 problema. Años soy parte. Volviendo al tema, pues sí, es tu apellido, tu familia, qué sé yo. Dale, Mauricio. Volviendo al tema, la ley marco de autonomías determina que después del censo tiene que realizarse el pacto fiscal al próximo año. Si no me equivoco, me puedes corregir. ¿Se hizo eso el 2013, después del censo? No. Ilegalidad, otra vez. Marchando con ilegalidad. ¿Por qué menciono este tema, que me parece muy importante? El pacto fiscal ya se debió de haber hecho. Y es importante que se haga un censo para tener un pacto fiscal. ¿Por qué menciono esto respecto a los cabildos? Porque es un tema de institucionalismo, de institucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral yo creo que tiene la... debería de tener la obligación de presentar una lógica de cuán deliberativos son los cabildos, cosa que todavía no lo han hecho, insisto, son deliberativos pero no son vinculantes. Tienen que determinar cuán deliberativos son y cómo aplicarlos y en qué rango geográfico aplicarlos. A mí me parecería súper interesante que llamen a un referéndum, por ejemplo. Me parecería muy, muy importante y muy interesante que llamen a un referéndum para aclarar cierto tipo de temas. Últimas palabras, por sí, favor. Sí, sí. Pero yo tengo miedo de que, como siempre, el gobierno decida no hacer caso a los referendos. Voy a hacer un pedido a todos los panelistas por igual de que aquí se pueden sacar las mugres respecto a las posiciones que se tengan, pero por favor evitemos alusiones a las familias y a otra gente que no tenga nada que ver para mantener un poco de más altura en la discusión. Les voy a robar unos cuantos segundos a Kiara y a Len porque tenemos más mensajes. Muchas gracias por mandándoslo. Lo vamos a leer bastante rápido, por favor. Buenas noches, irreverentes. Es ineludible tratar este tema del censo. Entiendo que critiquen las actitudes y caprichos de unos y de otros, pero ¿qué opinan de las actitudes y caprichos de sectores como los mineros y sindicatos de transporte público? ¿Por qué no dicen nada sobre cómo destruyen la paz estos sectores? Especialmente, digan algo sobre la violencia de los choferes del Alto de hace unas semanas. Muchas gracias. No debemos olvidar que el INE, una de sus actividades principales es el censo y tuvieron 10 años para hacerlo. Es casi como si el TCE no realizaría las elecciones. Está largo. Hola, irreverentes. Es un programa del canal universitario de Santa Cruz. El señor Pedrazas, de Comunidad Ciudadana, dijo que el censo de 2023 es necesario para repartir recursos y escaños y evitar el fraude 2025. Hablan de fraude desde ahora porque saben que no ganarán las elecciones. Elena Quiroga, Santa Cruz. Quisiera ver que el paro de Santa Cruz siga. ¿Quiénes pueden aguantar? El pueblo no. Solo los sectores de empresarios cruceños. Carlos Lozada, Santa Cruz. Muchas gracias a ambos. Buenas noches, señores. Acá en Santa Cruz queremos censo 2023. No tenemos interés en tumbar al gobierno. Nos interesa demostrar el fraude, limpiar el padrón. Y ese es el miedo del MAS. Por eso no quieren hacerlo. Saludos atentamente, Nelson. Mira, cada vez más temas salen sobre este tema. Mil disculpas por quitar el tiempo, pero vamos un minuto a Lem y de ahí Kiara. Sí, una pregunta a Javier. ¿Por qué no quieres que un pastor esté en espacios de poder? ¿Algún tipo de discriminación? Me parece por ahí. Lo siguiente a Kiara, que siempre dice estar sumergida en los movimientos sociales. ¿Es lógica de un sindicato que cuando pierdes una pequeña demanda, te adhieres al discurso más grande? Ignorancia sindical, puede ser.
Cabildos. Yo lo veía al señor Arce después de una gran movilización indígena llorar. Y después bailar tinco. Ridiculización de los encuentros políticos, por supuesto. Si el cabildo es algo, un escenario democrático, no lo es. Pero sí es un escenario de apertura a un debate político más grande. Y en este caso, ¿qué está sirviendo? ¿Plausible? Por supuesto. Kiara. Bueno, ignorancia sindical, pensar que los aurífero son independientes. Luego, Mauricio, lo siento, pero es mentira que no pueda estar en un decreto la palabra hasta. Es mentira, lo siento, pero es así. Luego, hablando sobre el cabildo. La derecha hace un cabildo, el MAS hace un contracabildo como para decirle, oye, tu cabildo medio mamada porque nosotros tenemos más gente. Lo que hay que entender es que toda la gente que esté, y es siempre una demostración, digamos, legítima como cualquier expresión política, pero toda la gente que esté en un cabildo moviendo banderitas, habría que preguntarnos si la gente del cabildo para el censo estaría dispuesta y toda esa gente estuvo bloqueando en primera instancia, y si la demanda es tan legítima como para que se puedan enfrentar a movimientos policiales o militares. Por eso, toda esa gente o una mísera fracción del cabildo no creo que esté dispuesta a enfrentarse o a policías o a militares o a una mínima represión por el tema del censo. Una cosa es ir y mover banderitas y decir no queremos al MAS, queremos censo, distintas posiciones, pero dar legitimidad por número de personas en un lugar no me parece. La legitimidad se da en calle y en movimientos, como los hemos visto en las grandes transformaciones y revoluciones del país, que se ha cortado todo y se ha hecho un bloqueo y paro nacional, porque era legítimo. Cuando la gente igual ha muerto en pos de una transformación es porque ha dicho esto es suficientemente importante y ha arriesgado su vida finalmente. Y creo que con el censo no estamos para nada en eso. Alem comparaba 2003 la guerra del gas con lo de ahora. Me parece ridículo. Me parece que no va por ahí, que no es una petición que vaya a cambiar el norte del país ni que vaya a ser algo mágico. Y la mayoría de los bolivianos lo entienden así. Por eso se da la violencia fascista que se está dando en Santa Cruz, porque nuevamente son una minoría. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias, irreverentes. Y muchas gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Nos vemos mañana. Chau, chau.